suscribiros al canal ahora, no olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues hoy vengo con un abriendo bolsitas con Laurita. Y de hecho son dos bolsitas porque encontré dos bolsitas. Y bueno, una de ellas trae muy poquitas cosas, así que prefiero hacer este video con las dos cosas. Y bueno, pues vamos a empezar. Y la primera bolsita es esta, como ven, nada más trae tres cosas. Esta me costó $1.99, $2. Y pues vamos a abrirla. Que obviamente se ve que viene aquí y el por qué lo agarré, seguramente sí. A ver si saben por qué lo agarré. Pero bueno, lo primero que viene es este, que viene siendo un reloj. Es como un tambourine. Y este se supone que es como de Blues Clues. Se viene esta. Bien, este es de Blues Clues. El reloj. Viene esta casita. No estoy segura de qué juguete sea este. La verdad no me acuerdo muy bien. Pero vean, este me gustó. Este viene siendo como un barn. Entonces, bueno, me sirve para realmente para cualquier cosa, para cualquier caballito así. Porque se supone que es como un Ay, no sé cómo se dice barn en español. Como los que hay en los ranchos donde guardan los caballos. ¿Caballeriza podría ser? Sí, caballeriza. Y vean, tengo un caballito. Pero la verdad, no me acuerdo de qué juguete sea. Dice 2020 Mattel. So, es de Mattel. Y bueno, la parte de arriba también se abre, vean. Abrimos de acá y lo abrimos. Vean, también ahí abre. Entonces, está padre. Pero les digo, sinceramente no estoy segura de qué juguete sea. Si ustedes saben, déjenme saber. Y el motivo por el que compré esta bolsita fue esto. Vean, me salió una casita de Barbie. Y estoy súper contenta de que me haya salido. Trae esta parte de aquí y trae la otra parte de acá. Estaba viendo. Uy, ¿cómo va? A ver, metida allí y va metida acá. Ahí está. Y bueno, traigo un plástico acá, tengo que arreglárselo. Pero vean qué padre. Es la casita de Barbie. Obviamente le pegaron mal esto. Vamos a ponérselo acá del otro lado. Ahí vean, pusieron esto acá. Nada que ver, nada que ver. Pero bueno, vamos a poner esto aquí mientras. Pero sí, vean, es la casita de Barbie. Esta viene siendo como la, creo, si no me equivoco, la de Small World, World's Smallest Toys. Entonces, este va a estar padrísimo para Annie. Ya ven que la tengo una Annie, pero obviamente no es la casita original de Barbie. Yo usé algo para eso. Pero ahora ya por fin la tengo y bueno, voy a acomodar las calcomanías a ver lo más que pueda. Y si no, no importa, se las quito y ya le meto ahí cositas. Pero está bien padre. Entonces, bueno, pues por $1.99 me pareció súper bien. Porque creo que las casitas estas, o sea, los juguetes esos cuestan alrededor de $8 o $10. Entonces, bueno, pues yo agarré todo esto por $2. Que obviamente hubiera pagado los $2 nada más por eso, pero pues me salieron esas cosas también. Y bueno, vamos a abrir esta otra bolsita. Esta me costó $2.99, $3. Y pues vamos a abrirla también. Como les digo, como no vienen muchas cosas, decidí abrir estas bolsitas juntas. Y bueno, lo primero que viene es esto, que viene siendo una sirenita. Y pues obviamente la sirenita cuando ya trae pies, porque vean, trae vestido. Pero sí es esta. Viene también esta. Su muñequita. Vean, está bonita. Y esta, bueno, le puedes quitar como que el vestidito al parecer. Y queda con más el cuerpecito. Pero bueno, no vamos a quitárselo. Se ve bonita así. Ahí está. Y vean esto. Viene un Toki Toki. Este está padrísimo. Junior, mi hijo, colecciona Toki Tokis. Entonces, bueno, pues este está padrísimo. Se lo voy a regalar. Y vean, este es como con tema como de Japón. Podría ser algo así. O Corea, Japón. Creo que es de Japón. Es como una geisha. Vean. Tiene a cuerno su cuerno. Tiene un gatito ahí. Está bien bonito este. Entonces, ese. Viene una bolsita, hermano. Es así. ¡Ay, pobrecito pony! Vean bien este pony, pero le faltan sus patitas de acá y está trozado de acá. Y viene una mini. ¡Ay, esta está bonita! Vean, es una mini y es una mini así como que ¡gané! ¿Cómo? ¡Gané! Sí, es como una carrera y ganó. Porque vean su brazo así hacia arriba, así súper feliz. Como que ¡yes! Me encantó eso. Y también viene este. ¡Vean este qué bonito! Es un Pumba y es un Pumba de Dorables. Está súper bonito.
Y bueno, pues es este. Y por último viene este que me parece que es un Shopkins. Sí, es un Shopkins. Y es una... esta que viene siendo un... ¿cómo se llama? Un cupcake. Pastelito. Okay. Y lo último fue este que venía ahí, que ni lo había visto porque estaba pequeñito. Pero sí, vean, viene este y es un caballito. O un Pegasus porque tiene alas. Eso sí, ese es lo último que venía en esta bolsita. Pero sí, eso fue todo lo que venían. Y bueno, les digo, este costó $2.99, la otra... son $3, la otra $2, o básicamente $5 por todo eso, lo cual me pareció súper, súper bien. Porque les digo, simplemente comprando esto hubiera sido más, simplemente comprando esto hubiera sido más. Los durables, ni se diga. Entonces, bueno, pues valió completamente la pena $5 por todo esto. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Déjenme saber cuál fue su favorito. Los quiero y hasta la próxima. Bye, mis hermosos. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Y gracias a los que han regresado al canal. Muchos me ponen así de que yo la veía de chiquita y regresé. Y así como que, ¡ay, qué felicidad verlos de nuevo! Porque si ustedes me extrañaron, yo los extrañé más. Pero bueno, los quiero y hasta la próxima. Bye, mis hermosos. Y déjenme saber cuál fue su favorito.